Good evening. Hello there. Hello, guys. Good evening. Can you hear me? Good evening. Hi. Good evening. Hello. How are you doing? Are you eating dinner right now? What are you doing, huh? Let me see. Who do we have here? We have some English students who are graduating today from Basic One. Yes or no? Today is your graduation. Good evening. Yes, teacher. Good evening. How do you feel? Do you feel happy? Do you feel proud? How do you feel today is your graduation? You deserve a bread with chicken, some bread with chicken, like Salvadorian typical dish. You deserve a piece of chocolate cake or something like that. Celebrate, pamper yourself. How are you today? How are you today, Miss Carla Valladares? Hello, Miss Carla. Hello, teacher. I am fine. Everything okay? And you? I'm very happy. I'm very happy because we finish our module tonight. I'm very excited. Are you happy for that? Yes. You think about it. Yes? Hello, welcome. Hello, Mr. Victor Andrade. How's it going, sir? Ready for your graduation? Good evening, teacher. How are you? So happy. Because of graduation, yes? Aren't you? Yes, I'm happy. I am happy too. I am happy. I am very happy for you. You're learning English, man. It's not easy. It's a difficult language and you're learning English, doing your best. So I'm very excited about that. And also because you will pass, you will go to basic module 2. Mm-hmm. Basic module 2. All right, welcome everyone. Hello, Carlos Eduardo, how's it going? Last day of classes. This is the last day of classes in Basic One. Congratulations, everyone. I'm so happy for you. Hello, Douglas. How are you doing? Hey, hello, teacher. I am good. Oh, yeah? Thank you for asking. Absolutely. How are you doing, Miss Luz Cornejo, are you ready for your graduation? Are you ready for your evaluation? Hello, teacher. Good evening. Happy. You're happy? Yes. I am too. Is the first step for you. How do you say? Lo logramos. We made it. Ah, we made it. Is the simple past of the verb make? Made. We are the champion. We are the champ. Everybody, let's go. We are the champions, my friends. We should sing a song like that, huh? We should sing a song like that. In the next module, huh? It's a good idea, don't you think? Do you like singing? Yes. Do you like singing in English? So-so. Okay, tell me a group that you listen to or tell me a singer that you listen to. You don't listen to music in English. Hey, I don't listen. What about Bon Jovi? That's a good one. You can listen to Bon Jovi's music. It's very slow. It's very basic. It's a good type of music for you. Okay.
What else? Brian Adams. Brian Adams. Adams. Yeah, the one who sings, "Please forgive me. I know not what I do." Something like that. Michael Jackson. Michael Jackson is too fast for you. Michael Jackson, maybe when you get to intermediate level, yes. When you get to intermediate level, yes. But right now, as basic students, you need something slower. Okay? Okay. Okay. You don't listen to. What about? Okay. Welcome, everyone. Welcome. We're going to get started because today our agenda is busy. We have a big agenda today as the final day. Well, we will finalize with the last grammar topic. We're talking about existence. Remember, there is a for singular. There are some. Plural. Yeah. Yes. All right. So can you give an example of something that is there? Where you are now, maybe you are in your bedroom, maybe you are in the dining room, in the office, I don't know. For example, here, there are some pictures on the wall. On the wall. Do you understand? Yes. Okay. Pictures on the wall. Pictures, plural. There are some. Pictures. Is there a dog in your house? Pictures. I'm sorry, Victor, go ahead. Is there a dog in your house? Yes, there is. There is a puppy. Mm-hmm. Question. Is there a television in your living room? No, I not. No, there isn't. There isn't. No, aquí no, es con there. Uh-huh. No, there isn't. Okay, in your house, guys, in your house, is there a garage? Is there a garage in your house? Hello? Guys, no, is there a garage in your house? No, there isn't. No, there isn't. There isn't. No, there isn't. No? There isn't. Okay. How about you, Douglas? Is there a garage in your house? Sorry, no. I don't understand. You don't understand? Garage. Garage is the space where you can park your car. Correct. For example, I have in my house, guys, in my house, is a garage. Uh-huh. Yes. In my house, there is a garage and I can park two cars in that garage. Oh, garage. You follow garage. Me? Yes, I have a garage. You do? For my car. There is a garage. There is I have a garage. Es otra forma de decirlo. Posesión, I have. Mm-hmm. I Existencia, have. There is. Usted dijo que tenía unas fotos en la pared. ¿Cómo puedo yo preguntarle quiénes aparecen en la foto? Ah, eso. Bueno, ahí ya sería con who. Ya sería con who. Y who are there? Las palmas de coco cuentan como garage, teacher. Y se puede usar, do you have a garage in your house? Correcto. Esa es una pregunta directa, correcto, con okay. El do. Ajá. Esta es otra forma de decirlo o de preguntarlo, hablando de existencias. Have, ¿perdón? Are you have? Se le podría preguntar, are you have a garage? No, ahí no, ahí sería do, porque el have es un verbo. Entonces, cuando usas un verbo en la pregunta así, base, necesitas auxiliar, right? Okay. Do you have a garage? Pero ahorita con there, is there a garage? Is there? Are there any? Remember? Are there any? Guys, ¿cómo dijiste palmeras? Decís, Ronnie, palms. Si se cuentan las palmeras ahí. Are there? Okay, how do you say jardín? Garden. Garden. Okay, how do you say área verde? Yard.
Yard. Y-A-R-D. Yard. Is there a yard in your house? Is there a yard? Yes. There is. Question. I'm sorry. Is there a yard in your house? Yes, there is. Yes, there is. There isn't. House? Yes, there is. Is there a... Okay, muy bien. Los que contestaron afirmativo. Yes, there is. ¿Es correcto? There is. Yes, okay. There is. Los que contestaron negativo. No, there isn't. Repeat. No, yes, there isn't. Teacher, is correct. I'm sorry? Yes, there is. Jar is correct. Long answer. Long answer, yes, but don't forget the article. Yard is singular, so you say a yard. A yard. Can you repeat that answer, please, for the class? There is a yard. Yes, there is a yard. Yes, there is a yard. Y qué buen comentario que haces, Ronnie, porque en el video veíamos de que tenemos long answers y tenemos short answers. Okay, me gustaría que usen ambas, right? Cuando sea posible, no solo short answers, también long answers. Question. Okay. Is there a washing machine in your house? Yes. Yes. Yes, there is. No, there isn't. Yes, there is a washing machine in my house. Awesome. Long answer. Yes, there is a washing machine in my house. Or short answer. Yes, there is. Watch the dog. Is there a cat? Is there a cat in your house? Yeah, no, there isn't. I have a one cat. Repeat, Susie. I have a cat. Okay. Make questions plural. For example, are there? Yes? Are there any? Any is important when it's plural. Are there any children in your house? No, there are two children. Yes, there are. Unos me están diciendo la pronunciación del sujeto they, y en este caso la pronunciación es there. There is singular, there are plural. Estamos en clase. Be careful. Teacher Caleb is angry. No, there is. All right, let me share the screen with you. Let me share my screen with you. We're going to finalize with our manual. Please help me participate in interacting within the class, showing that you have active participation all the time. Let's go with this activity. See, we have activity one. Let's start. Let's see, Susana, can you help us reading those instructions? Activity one, please. Ask a classmate. Which places are in your working place? How does your working area look like? Share. Okay. For example,
How does your working area look like? We're going to make a picture of the working area. Is there a computer in your working area? Are there any flowers around your desk? Is there a fan? Do you know what is a fan? Ventilador. F-A-N. Is there a fan in your office? Is there a air table? Condition. Is there a desk? Sorry? Air condition. Is there an AC? Is there an AC? Repeat, guys. Is there an air conditioning? AC. Is there an AC? An AC or air conditioning? AC. Okay. Those are similar questions we can ask. We're going to read this description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplaces. We're going to guess where they work. We're going to use our imagination. First example. It is. First example, please. There is a beautiful lobby. Okay, repeat, guys. There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. Interpretation, interpretation, Josué. What is the interpretation? Hay una área de bonita sería. Una área de espera. Una área de espera, como una sala de espera, es correcto. Lobby también puede ser como un reception. En todo caso, sala de espera, ¿verdad? Lugar de espera. There is a beautiful lobby. Okay. Next example. Watch your pronunciation. Let's see. Kathleen, next example, please. There are comfortable rooms. Okay. That adjective, take it into consideration, is very common. Repeat, comfortable. Comfortable. Everybody. Comfortable. Remember, I told you, sometimes I say comfy. Comfy is like the short form of comfortable. Repeat, comfortable. Okay, can you start over, please? Can you start over, Miss Portillo? There are comfortable rooms. Excellent, excellent. And remember, this pronunciation is there. Like there. Like there. There are. Open your mouth when you say are. There are comfortable rooms. Okay, on this example, there are comfortable rooms. Can you identify an adjective? Comfortable. Correct. Comfortable. Repeat. Comfortable. Comfortable is an adjective. Is it a positive adjective or negative adjective? Yes. It's positive. It's positive. Thank you so much. Let's go with Miss Reina Altagracia. Next example, please. There's attraction. There's a two parking lot. Okay. Say huge. Huge. Enormous. Enormous. Huge parking lot. This is the synonym of big. Do you know what is the adjective big? Yes. Grande. Yes, it's the synonym. Grande. It's synonym. Large. Huge or big. There's a huge parking lot. Repeat, parking lot. Repeat, there's a huge parking lot. The adjective is huge. Huge. Okay. The noun is parking lot. Singular. Parking lot. Está modificado con el adjetivo, entonces huge parking lot. Okay. Next example. Let's go with Josue. There are three high-tech elevators. High-tech. Repeat. High-tech. High-tech. Elevators. What is high-tech? Who knows the meaning of high-tech? Tecnología.
Alta tecnología. Yes, that's right. Es lo último en tecnología. High tech. There are three high tech. High tech. There are elevators. 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 Because it's three. It's plural. Three. Plural. There are three high tech elevators. High tech. Okay, listen, guys. High tech. Listen and repeat. There's a beautiful lobby. There's a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Hmm. Imagine. There's a huge parking lot. There's a huge parking lot. A huge parking lot. There are three high-tech elevators. High-tech elevators. Okay, so this is Mr. Paz, okay? Mr. Paz. What do you think, where do you think Mr. Paz's workplace is? What do you think his workplace is? In a hotel? Maybe he works at a hotel. Repeat. Maybe he works at a hotel. Preposition. At a hotel. At a hotel. Yes. Hotel. Because it says a beautiful lobby. There's a beautiful lobby, right? And there are three high tech elevators. Interesting. Mm. Let's move on. Take notes, get new vocabulary. A ver, how do you say the última tecnología? High tech. How do you say grande, enorme? Huge. Cómodo. Comfortable. Retention. I like that. Okay, let's go with the next one. That's Mrs. Paz. Oh no, her name is Mrs. Aguilar. Aquí se equivocaron, pusieron Mr. Y es ella. I'm sorry. A little mistake. Let's go with the first example. First example, let's go with Douglas. Can you help us? Yes, there is a narrow reception area. Okay, repeat. There's a narrow reception area. Can you identify the adjective narrow? Do you know what the meaning is? Angosto, estrecho, narrow is the opposite of huge. It's the antonym. There's a narrow reception area. So narrow is a positive adjective or is a negative adjective? Negative. Because it's kind of small. Yes. Ahorita que habla about the positive and negative adjectives. Yes, sir. En las pruebas de la plataforma. Yes, sir. Había un apartado donde decía huge, positive, negative, or neutral. Neutral. Ajá, yo puse positivo y me salió mala. Te salió mala. Sí. La respuesta correcta era neutral, parece. Era neutral. Okay, neutral. Interesting. Yeah, it's interesting. Okay, thank you. In my context is positive because something huge or it actually depends on the context, right? Because imagine a tree that is very huge, it can be something dangerous.
So I think it depends on the context, really. Okay, going back, next example. Let's go with the next example. How about if Victor, can you help us, Victor, with the next example? Missing in action? Okay, what about Ronnie? Are you there? All right. How about Hugo? Are you there? Yes, teacher. Hi. Can you help us here? Can you help us here with this example? Can you read it for us? Okay. There are two dirty dining rooms. Mm-hmm. Nice. Not bad. Not bad. Good job. Just less perfection. This one. Repeat. Dirty. Repeat, guys. Dirty. 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 Do you know what is dirty? Sucio. Sucio. In England, they could say dirty. Repeat. Dirty. 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 That's in England. In American, dirty. 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 What is the opposite of dirty? Do you know? Clean. Very good. That's the antonym. There are two dirty dining rooms. Okay, imagine there are two dirty dining rooms, comedores. Oh gosh, they are dirty. That's bad. That's bad. Next example. Let's go with Luz Marlene. All right, thanks. Let's go with Carlos Eduardo. All right, thanks. Let's go with Melvin Paz. Hi. Hi, can you help us reading this example, please? Show your participation. There is a ugly photocopy center. All right. Yes, an ugly. Repeat, an ugly. 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 You put it together. Ugly. An ugly. Ugly. It's an ugly. Ugly. There is an ugly. There is an ugly. Ugly. Yeah. Photocopy center. Ugly is negative. Yeah. Photocopy center. It's a don't like. It's the opposite. Yeah. You dislike it. You dislike it. The appearance is bad. It's not attractive. Don't like. You don't like it. Yeah. And the last example, let's go with the last example. Let's see, Carlos Eduardo, are you there? Ivan Mendez, are you there, Ivan? And ¿Cuál? Bueno, vamos a hacer una pausa ahorita. Prepárate ahí, prepárate. Vamos a ir a la asistencia, okay, guys? Let's go with Douglas Humberto Sánchez Díaz, are you there? I am here, teacher. Already. Hugo Ezequiel Deras Mauricio. I am here. Okay. It is Yvette Saldana Lenarduzzi. Present. Ivan Armando Mendez Parada. Present. Jose Heriberto Cruz Amaya. Ay, dale. Dale. Okay. Josué Valmore Cruz Montano. I am here. Y Juan Ramón Navarro Díaz. Catalina Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. Lucía del Carmen Ayala Mejía. Luz Marlene Cornejo Álvarez. Present, teacher. Melvin Rafael Díaz Mijango. Present. Noel Ernesto Vega Ortiz. Present. Thank you. Oscar Armando Flores Rodríguez. Present, teacher, present. Roberto Antonio Ramírez González. Present, teacher. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Present, teacher. Susana Carolina Alfaro Gómez. Present. Víctor Manuel Andrade Galeas. Present. Jocelyn Lisbeth Ángel Inglés. Carlos Eduardo Gómez Gómez. Reina Mercedes Altagracia Barrientos. Present, teacher. Carla Lisette Valladares Flamenco. Present, teacher. All right. And Jeanette Esmeray Guzmán Rosa. Present, teacher.
Today, Ronnie is a fox. What do you mean? What do you mean? No puede explicar. Look a fox. Like a fox, really? Oh, I get it just, now. Yesterday was a cow. In the profile. Okay, he's a different animal today. That's funny. Fox is like him because she's a fox. Okay. Thank you for the info. What do we have there? We have a chat. Oh yeah, that's yours. Okay, so the last example. Oops. The last example. Here we go. There you go. It says there are small offices. Repeat, guys. There is a narrow reception. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There is an ugly photocopy center. There are small. There are small offices. So her workplace, where do you think it is? Where does she work? What do you think? My office. In El Salvador. Maybe in a call center. Maybe in a call center. Hey, that was mean. That's yeah, her. She works That's maybe her. In a very small company. Come on, maybe Betty La Fea office. Maybe in a town. In a town. Maybe office. In a town. Yeah, maybe it can be. ¿Cómo se dice área rural? Area rural. Hola, buenas noches, Elías. Hola, tenemos a Flor con nosotros. Adelante, Iniciamos Flor. Iniciamos la encuesta ya, Elías, por favor. Oh, okay, gracias. Maybe a urban area. Bueno, chicos, vamos a empezar con el proceso de la encuesta. Voy a dejar de compartir. Check here. Not really. Yeah. Todos tienen acceso a su información de la encuesta, ¿verdad? A todos se les mandó un mensaje. Me confirman que lo recibieron en su correo electrónico o también en su WhatsApp, right? Este día mandaron el enlace al grupo. Vaya, perfecto. Bueno, primero vamos a ver un video para poder comprender cómo es que se va a llenar, porque a veces se dan algunos errores. Entonces, lo que tratamos de evitar es eso, precisamente no cometer errores en este proceso administrativo que se tiene que realizar siempre el último día de la clase. Ok, so voy a compartirles entonces el video y necesito que me ayuden con esto. Let me share this now. Vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. Este ya lo tienen ustedes, ¿verdad, chicos? La orden de inicio. No, ¿no le dan ahí? Copy-paste. Sí, en el correo venía. Let me check. Check your email, por favor. Si quieren, vamos paso por paso para que no nos vayamos a perder. My email, please. Yes, go ahead. Thanks. Take your time.
¿Quién tiene problemas? Dice, let me see. Presupuesto Urba. ¿Quién es Presupuesto Urba? No sé. Let quién me será. See, let me see. Y sí la necesitamos para que nos ayude con esto. Creo que es Carlos. Carlos. Inglés corporativo. Carlos Eduardo Gómez. Inglés corporativo. No encuentro ese video. ¿Qué pasó? ¿No la encontrás? ¿Quién me hace el favor y la puede poner en el chat, porfa? What, teacher? La orden de inicio. Quiero ver. Déjame ver. Susi, ¿la tienes? Está en el mensaje, teacher, que mandaron al WhatsApp. Hoy mandaron el mensaje y ahí va toda la, todos esos. Vaya, ahorita nos lo acaba de enviar otra vez acá a Katy. ¿Ya lo vieron, chicos? Está abajo donde dice datos del curso. También Hugo lo compartió. Thank you so much, Hugo Deras. Démosle ahí copy-paste ahí, porfa. Copy-paste. Me avisan si ya están. You are ready to continue. Yes. Okay. You guys, Susi, Carla. I am ready. Done. 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 Kathleen, no, don. Aún no. Aún no. Don. Va, esperamos, esperamos. Don, don. Don, don. It's done. Okay, then. It's down. What is done is done. Don, like Don Omar. Don't like down. Because the partner say don. Right. Numbers. Solo el número vamos a necesitar. En ese, en la primera sí es la orden de inicio tal cual. Listo, teacher. ¿Listo? ¿Todos? Yes. All right, let's move on. ¿No? Dougie. Hola, teacher. Hola. ¿Cómo vamos? Es que he tenido problemas con el audio. Yo creo que no me está escuchando. Sí, cuando pasé asistencia no la escuché, pero sí le puse ahí. El correo lo iban a mandar a nombre de Inglés Corporativo porque no me aparece. Bueno, pero en todo caso, váyase al WhatsApp. Ahí está todo. Sorry. Ahí está todo ahorita. Todos los datos. Perdón. Lo mandó Jaisel Cardona. El correo. Ok. Y lo compré. Teacher, dígame. I did it before class. Bueno, y vamos a consultar quizás con Flor porque... no sabría decirte si la, porque la teníamos que hacer juntos, ¿verdad? Para evitar algún error. Al final quizás me dices, Melvin, si lo hiciste como lo estamos haciendo nosotros, porque si no, puede que exista una equivocación ahí. Yo seguí los pasos porque ya la había hecho la encuesta anteriormente también. Uh-huh. Y según lo que habían dicho ahí. Ah, entonces todos lo que estamos haciendo nosotros, tú lo hiciste. Así, sí. el número, sí, sí. Con los datos que te enviaron. Sí, solo rellené los datos y de ahí coloqué la encuesta de satisfacción nada más. Ah, bueno, si lo hiciste así, bueno, ojalá que todo esté bien, espero que sí. En todo caso, es mejor que lo hagamos juntos. Por ser primera vez, quizás era quizás más necesario hacerlo juntos, pero quizás tú ya estás familiarizado con este proceso, ¿verdad? Quizás has tenido otras capacitaciones. No, pero me explicaron antes de hacerla. Ok, ok. Bueno, ¿quién más? ¿Ya estamos listos todos? Sí, ¿verdad? Yes. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido.
y lo vamos a colocar. Guys, ahí es el nombre completo, según Dewey. No tienen que ponerlo como ustedes les gusta, sino exactamente como aparece en su Dewey. Vaya, en la primera casilla, teacher, es el número. Era el número de la orden de inicio. Entiendo que ese es el... 28637. 28637-7049. 0103 forward slash, no sé cómo se dice, 2022. 28637. Hola, en mi caso que ya la hice, ya no la vuelvo a llenar, ¿va? La hizo justo como la estamos haciendo nosotros, Ramón. Sí, así como guiaba ahí en el mensaje. Ah, pues que estamos bien. Y hay que tener cuidado, dijeron en el punto 14, que le pusiéramos satisfecho. Fue la única indicación que decía también. Vaya, vamos a llegar ahí. Gracias por mencionarlo, muy amable. Bueno. Seguimos, ¿verdad? Después el 3, correo electrónico. El correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. Vaya, cuando ya lo tengamos, lo enviamos entonces, ¿verdad? Sí. ¿O habrá otra indicación? No, solamente la que estamos llenando nosotros ahorita. El correo electrónico tiene que ser el que ustedes dieron, ¿verdad? El que tienen como contacto, no sé si dieron el del trabajo o el personal, sí, pero tiene que ser el mismo que dieron al inicio. Vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Igual, el número de contacto, el mismo número, no se vayan a confundir y poner otro número. Y así right? Lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio. Bueno, en el 6 es el departamento y en el 7 es el municipio. En el cual ustedes están residiendo. Dígalo. Despacio que voy empezando. Ok, ¿a dónde está ahorita? ¿Dónde se quedó? Correo. Colocar el nombre de la empresa. Punto 3. Cuidado en ese punto, ya que vamos a... Aquí, ¿verdad? Al correo, el correo es el que usted dio desde el inicio, ¿verdad, Miss? No tiene que ubicar otro correo. A veces muchos tienen más de 2 o 3. So, ahí puede crear algún tipo de error. Y si el mismo correo que ustedes dieron al inicio es el mismo teléfono que ustedes dieron al inicio. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Pues ahí sin guión, según veo, ¿verdad? Sin guión el número de teléfono. No dashes. ¿Qué me han escrito acá? Buenas noches, Elías. Ok, job complete. Thank you, Douglas. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. Departamento de residencia. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están. Tu nombre, ¿verdad, teacher? ¿Nombre de proveedor? Nombre de proveedor es inglés corporativo. Inglés corporativo. El nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan. El nombre de la empresa, ¿verdad? Inglés corporativo real internacional. Uh-huh. Correcto, así como sale, ¿verdad? Aquí, si uh-huh. es Unicommerce SADCB, por ejemplo, así tiene que aparecer, ¿verdad? Okay. ¿Qué más me dijo, Lucy? El nombre del curso. El nombre del curso es inglés, ¿perdón? Perdón, ya voy, Luz. El 6 y el... Ok. El nombre del curso es inglés básico, módulo 1.
módulo 1. Así es, ¿verdad, chicos? Inglés básico. Inglés principiante. Principiante, perdón. Principiante. Ah, inglés principiante. Socks. Inglés principiante, módulo 1. El centro proveedor es inglés corporativo. Inglés principiante, módulo 1. Gracias, Susana. Nuestro español no es de lo mejor. English Basic Module 1, that's better. Vaya. En ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa, pero tal cual la razón social, y nosotros lo tenemos registrado. La razón social. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. ¿Qué opina del contenido? Marlene, con respecto al punto 6, es el departamento donde usted vive. Y el 7 es el mismo. El 7 es el municipio donde usted vive. ¿Usted vive en Aguachapán o en Santa Ana? Santa Ana, Santa Ana. ¿Santa Ana está usted? Sí. ¿Y en Sudui qué municipio le sale? Calchuapa, ¿no? Santa Ana. Santa Ana. Sí, coincidencia. El proveedor, perdón. El inicio fue el 27, ¿verdad, teacher? Inglés corporativo. El que dice Regal Internet. 27/06/2022. Sí, exactamente así completo, Marlene. Uy, ya me sacó. ¿Quién está haciendo? El proveedor. Vamos a colocar de acuerdo a la información, que es inglés corporativo Regal Internet. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y proporcional según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información. Las fechas ahí se las daban, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Cuál es la fecha de inicio? 27 de junio. Ok. Entonces la de inicio sería 27 de junio, ¿verdad? Y me equivoqué yo. A mí me sacó, voy a empezar de nuevo. Vaya, Miss, empiece de nuevo, no hay problema, no se preocupe, Miss. El Inter quizás ha de ser. Sí, me saca. Tiene que poner el año primero, seleccionar el año primero. Ah, se selecciona el año primero. El año primero en el calendario. Sí, pero tiene que seleccionar el mes. Teacher. Dígame. La pregunta número 11, no hay problema de cómo la respondamos. ¿Cuál es la 11? Oh, espérame. No, esas son como las indicaciones. Esas son como las indicaciones. Como tú, como personal, ¿qué opinas del curso? Y finalización es ahora, 22 del 7, ¿verdad? Los siguientes aspectos relativos al curso, ¿cómo considera el tiempo? No, sí, esto no importa. Ustedes pueden contestarlo así como ustedes les parezca. Como que nos está indicando que valoremos las preguntas que están abajo. En su opinión, right? ¿Qué opina del curso, del contenido y estructura del curso? Eso es para ver que si podemos mejorar nosotros en algo, ¿verdad? ¿O cómo se sienten ustedes hasta ahorita? ¿Qué opina de las opciones? ¿Herramientas tecnológicas? Ok. Curso del curso. Que le regalen una nueva computer al teacher. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que en comentarios, teacher.
Ahí, ahí va a poner que me den una laptop. Que siga con nosotros. Que siga con nosotros también. Oh, está bien, la laptop y que siga con nosotros. Claro, si voy a seguir con ustedes. Vamos a poner la laptop de primera opción para que lo tomen. No, ahí en serio pueden dar sus suggestions, sus sugerencias, cómo podemos mejorar. Sí, hay áreas de mejora también, ¿verdad? Entre todos nosotros y los procesos, qué sé yo. Todas sus sugerencias son más que bienvenidas. Y la 15 se va a responder. Menciona que otros cursos son de su interés, dice. Ah, sí, porque si te interesa algún otro curso ahí, ¿te da la opción de algún otro curso o solo para que tú lo ingreses? No, solo para que ingrese, da. Ah, bueno. Le pregunto qué otro tipo de curso le interesa. Ahorita vamos a llegar. En el calendario podemos retroceder o adelante. Yo le puse que diseño gráfico. Diseño gráfico. Ok, vaya, en esta pregunta, guys, la 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Deberíamos de poner satisfecho, ¿verdad? Para que no tengamos ningún problema, para que pues se quede entendido que ustedes pues han sacado provecho. ¿Qué pasó, Miss? 10, nombre del curso. El nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1. Pero no está, ¿verdad? Hay que ponerlo. No, ese hay que escribir. Ahí lo mandé. Y de hecho, también está en el chat de aquí. En el chat de WhatsApp le mandé lo que van a ir poniendo ahí. Pueden ir copiando y pegando. Siento que es mejor para que no nos equivoquemos en algo. Entonces acá era satisfecho, ¿verdad? Yes. Ok. Please. Please. De verdad es un horario bastante sacrificado, pero ha valido la pena. Yo no me quejo de estas 40 horas. No, ¿verdad, Miss? No. Usted dijo al principio, creo que un día que la entrevistamos, dijo que tenía eso, que cómo iba a ser, ¿verdad? Porque son horas bien difíciles. Sí. La fecha de inicio, el junio, ¿verdad? 27 de junio. Mencione que otros cursos son de su interés. Ahí decía de que no tenía que ver si estaba satisfecho o no. Pues, ahorita ya en una encuesta estamos. ¿Y vos dónde estás? Su audio, please. Ahí decía que no fuera a poner Bueno, yo sufrí. Bueno, insatisfecho todo el equipo, porque se podía interpretar y ya no aparecer en el curso. Insafor lo podría interpretar mal. ¿Cómo fue? No, es que lo que quería decir es que ahí decía de que no tenía nada que ver con si usted no se había podido conectar por cosas externas, solo tenía que evaluar la metodología y la enseñanza. ¿En cuál, Carlita? ¿En cuál estás? En la 14. No, teacher, es que es para clarificar. Satisfecho. Muy bueno. Adelante, Ronnie. Sí, ya entendí. Adelante, Ronnie. Teacher, en los comentarios se puede poner como si podrían mejorar el horario de ponerlo de 7 a 9, o sea, para no terminar tan noche. En mi caso yo sí lo puse de que mejoraran el horario 7 a 9, de 6 a 8 le pusieron. Ah, vaya, coinciden. Claro que sí, Ronnie, uh-huh. Claro, tienes toda la libertad de mandar la sugerencia. Es más, dígame. Oscar, ¿decías algo? No, que era como propia una algo de ellas, pues. La 15 la puedo dejar sin contestar.
Vaya, permítame que hay varias dudas ahorita. Con lo que decía Carla, es correcto, guys. Se refiere ahí a su nivel de satisfacción, se refiere al curso en sí, al material, al manual que estamos usando, al hecho que ustedes tienen un maestro certificado por parte de INSAFOR, a la metodología que ha usado su servidor, a la información que se les ha brindado, al seguimiento que se les ha dado por parte de administración, a todo eso. Fuera de los problemas que hemos tenido técnicos, eso sí ya es aparte, ¿verdad? Pero del curso de inglés en sí, si usted está satisfecho. Ok, y Ronnie, sí, puedes poner una sugerencia de horario. Sinceramente desconozco si manejamos el horario que a ti te conviene más, pero si no lo tenemos, me imagino que lo podemos tomar en cuenta para un futuro, ¿verdad? No se tiene. ¿Por qué no tiene un horario más, más flexible, más temprano? Que sugiera un i9 o un Ryzen. Vaya, entonces sí, pueden sugerirlo. Entonces, si ustedes tienen confirmado que no lo tenemos, este es el único horario que se les mencionó, entonces si quiere decir que no lo tenemos, podemos sugerirlo para que se aperture, ¿verdad? Yo creo que sí puede ser. Algunos salen de trabajar más temprano, otros salen más tarde, pero se pueden acomodar quizás a las 7, una hora antes, ¿verdad? Sí. 7 a 9, ¿verdad? Sí, 7 a 9 estaría bien. Ya a las 9:30 ya se nos cruzan un poco las ideas, ¿verdad? Ya. ¿Ah? No, pero todo es relativo porque igual hay tiempo para cenar y todo eso, entonces uno ya como a las 8 ya está un poco más relajado. Sí, es tiempo para pasar en familia. Es cierto, porque cuando llegas y sin solo la clase ni cenas con tu familia. Yo les comento que estoy cenando. Nosotros salimos a las 4 del trabajo. Ya se van a dar una buena dormidita, vea. Si cenamos antes, nos estamos durmiendo. No, yo acabo de tener un buen cafezazo ahí. Sí, un cafecito. Carlita. No, fíjate que sí, viéndolo así, tienen bastante razón, Douglas, Ron y todos los demás. Porque fíjate que hay muchos que, por ejemplo, a veces les toca quedarse un poco tarde a su trabajo. O a veces hay tráfico demasiado. La mayoría de los salimos a las 4. Chicos. Por eso que se le está poniendo. Lo que salimos a las 8. ¿Qué pasó, Marlene? Me ayudan con la clase. ¿Cuál es la clase, Marlene? Pero habemos unos que nos levantamos a las 4 de la mañana y de dormir a las 10 de la noche. Ah, sí, ustedes. Amanecemos ahí con los cheles. Poner algún curso de calidad, de otro idioma. Entonces, creo que debería haber una variedad de horarios. Va. Sí, tenés toda la razón. A futuro, ¿verdad? A futuro. Tenés toda la razón. Ok. Bueno. Entonces creo que ahí estamos ya, ¿verdad, chicos? Creo que ya solo Marlene falta. Lo que faltaba era que ya se me adelantaron, que ustedes son geniales, era que me pusieran su captura, ¿verdad? De que ya la enviaron en el grupo de WhatsApp, si aún no lo han hecho. Hagámoslo. Ya. No, sí, ya sí. I know. Enviado. Y en la 15, en la 15. En menciona la 15 otros cursos. Ajá. No sé qué otro curso te interesaría, porque además. Yo me gustaría uno de Excel. Ajá, yo puse los de Office. Ofimática, póngale ahí. Ofimática, yo le puse Office. Office, todo lo que es Excel. Excel, Word. Teacher, y pueden ser cursos que no el que otro no de PowerPoint. Cursos que no tenga el INSAFOR. O sea, así como algo que le interese a uno, como que ellos puedan implementar un nuevo curso, ¿no? Sí, claro que sí. Si se han hecho sugerencias y los han dado, por ejemplo, este de video games, de juegos de video, de cómo crear video games. Ese van a pedir y lo pusieron. Es chivísimo. Sí, muy bueno. ¿Qué otros? Eso está interesante. Sí, ya sabías que hay un curso donde puedes crear tus propios video games. No sabía. Lo da INSAFOR. Diseño, teacher. Y teniendo diseño, este curso, estando en este curso, ¿podemos también tomar otro? Sí y no. Bueno, siempre y cuando sea en una área diferente y que no le vaya a chocar con sus horarios. Claro, claro. Sería, porque me imagino que hay de fin de semana, ¿no? Sí, sí. Así es. Okay.
Bueno, quiero ver. Base de datos, escuché que hay uno de base de datos, es genial también. Teacher, basta con enviar la imagen o hay que adjuntarle el nombre. No, basta con que nos las envíes porque ahí nos aparece tu nombre en el WhatsApp. Entonces ya administración te pone el chequecito que ya estás completo ahí. Ok. Okirok, estamos finish. Todos, chicos. ¿Alguien sí, faltó? Sí, ya estuvo. Finish. Yo creo que ya todos. Vaya, okay, creo good creo night. Que... See you next. Ah, see you owe me something. Good night. Este... La flor se me fue ya. Ok. No te dejo jugar ahora. Dice, my comments, excellent teacher. Ah, excellent teacher. Me encanta cuando se autocorrigen ustedes. I love it. Esos son los míos. Pero los que no me han participado mucho este módulo, necesito que se pongan esa meta del otro módulo de participar más y de activar sus cámaras, porque todas esas son reglas de su patrocinador que es Insafor. Entonces, teacher, yo ahorita no he podido porque la computadora no tiene ahorita cámara. Está bien, mis, en ese caso sobre. Solo me informan. Carla, me pero decías. Por eso tengo dos conectados, porque tengo el celular para que se vea la cámara. Ah, vaya, muy amable, mis gracias por su doble esfuerzo ahí. Por eso es que a veces se repiten, ¿verdad? Los nombres. Ajá, Carlita, vamos. Y desactivar el micrófono cuando no están participando, porque sí afecta los ruidos externos. Guys, esa es una plática pendiente que tenemos como en realidad y la voy a dejar ahí. Quizás. Dime, Hugo, ¿qué dices? Como ahorita el perrito ahí que se está escuchando. Correcto, son cositas de las que... Pero es que, bueno, yo sé, vea, a veces nos puede escapar un sonidito, pero han habido momentos, guys, que sí nos han cortado la atención, ¿verdad? Acuérdense que cuando estamos bien concentrados y de repente, ¡boom!, la gran distracción, o sea, perdemos. Perdemos bastante el ritmo, perdemos bastante fluidez y de ahí volver otra vez a tener ese momentum de aprendizaje es difícil. Que cante el que se le escuche ruido. Yo realmente, sí, vamos a tener una plática de eso, pero la vamos a dejar pendiente. Vamos ahorita a lo que nos compete, chicos, que es mi momento favorito, right? It's my favorite moment. It's when you are going to see the stars. Ah, ¿quién es? Reinita, amarra el chucho, se le va. Reina, ok, reina. Reina, siempre. No lo puedo detener. Sí, pero quita el micrófono. Sí, bueno. Vamos a ver. Acá. Ok, perfecto. Bueno, chicos, let's get started. I'm going to get your names right here. Ok. Y voy a tomar mis apuntes, right? Ok, remember, being polite. The first minute, right, los primeros 30, 40 segundos, guys, greeting, no se queden mucho ahí, right, no se queden mucho ahí, que lo que a mí me interesa, it's questions, English production, the English language production, okay, so you know what we have to do, I'm going to choose the first participants for the oral practice, for the oral evaluation. Your speaking performance starts now. Show me your progress. Show yourself. Show the class your speaking skills. Don't get nervous. Relax. Take air. And everything will be all right. Let's start with Melvin Diaz. Hello, good evening. Get everybody. Ready, Melvin. Vamos yes, con I'm Melvin. Ready. Vamos con. ¿Sí? I'm happy. Vamos con Ronnie. Hi, claro. Te quieres ir temprano, ¿verdad, Ronnie? So you go first.
And two ladies. Let's go with Jocelyn. Are you ready, Jocelyn? Teacher, perdón. Lickle. La costumbre. It's all right. It's all right. I am a lick. I am a lick too. No worries. No hice las preguntas. No me quedó tiempo. It's better. Improvisation. It's better. Usted solo se deja llevar, mis. Aquí los compañeros le van a dar el push. No se preocupe. Ok. Bye. Confidence, be positive. Yo sé que calladita no se puede quedar porque usted ha aprendido mucho este mes, right? Y nos vamos con, let me see. Bueno, ahí estamos, 3 y 3. Sí, 3 students. Bueno, Melvin, Ronnie y Jocelyn. Los demás, deactivate your microphone. Deactivate your microphones. Only Melvin, Ronnie, and Jocelyn will perform in the next 90 seconds. Are you ready, guys? Ready? Yes. Set. Yes. Go. Now. Hi, Jocelyn. Hi, Ronnie. How about you, Melvin? How are you, Ronnie? I am fine, mate. And Jocelyn, how are you today? I am fine. And you? Very good. What do you work, Jocelyn? I work in La Prensa Gráfica. Oh, what do you do? I am assistant. Oh, very good. Melvin, and yourself? I am a teacher because I am alcaldía today. City hall. Excuse me, where do you work? In the office in San Ramon City. Okay, where do you live, Melvin? I live San Ramon, Cuscatlán. Okay. How about you, Jocelyn? I don't remember. La pregunta no me acuerdo. Time is up. Where do you live? Okay, ahí el tiempo ya nos ha terminado. La pregunta era, where do you live? Okay. I'm sorry. Where do you live? Ronnie, me vas a practicar preguntas con what y preguntas con where. Great job overall. Great job overall. Jocelyn, estamos bien, solo que necesito que practiques tú hacer alguna pregunta, right? You making question. Escríbeme las preguntas. ¿Te hicieron falta? Sí te hicieron falta, pero sé que puedes hacerme un questionnaire. Para tu mayor aprendizaje, igual que Melvin, pueden hacer un questionnaire. Esa es una súper técnica, más a ustedes ahorita, que nos cuesta un poquito. Hagan un questionnaire de todo lo que hemos visto. Right? Si tienen tiempo, right? Vean las clases, saquen ahí 5 preguntas, 10 preguntas y así de todo lo que hemos visto. Al final las practican y eso les va a ayudar mucho. ¿Ok? Ok. Thank you. Okay, thank you. Okay, good night, teacher. Good night. See you soon. Hey, see you. All right. Take it easy. Next round.
Let's go with two ladies and one gentleman. Two ladies and one gentleman. Guys, more active. Take advantage of the time. Les he dado 90 segundos para que sean lo más naturales posibles. Vámonos al grano. No puede ser que en más de un minuto me den el greeting. Come on. Tenemos muchas preguntas que hacer. Más tiempo, ¿verdad? Al otro módulo, le parece al teacher ahí que les dé 5 minutos a cada pareja ahí, ¿verdad? 5 minutes exposition. Ok. Two ladies, let's go with Luz Marlene. Luz Marlene, let's go with Reina. Are you ready, Reina? Ready, teacher. And we're gonna go with Jose Cruz. Are you ready, teacher? 90 seconds, speaking time, let's go. Good evening. Miss. Good evening. Good evening. Good evening. How Hello. Are you today? Very I am fine. Very, very fine. Fine. I am very. How are you? I am great. Thanks for asking. What is your last name, Lucy? Oh, yo estoy aquí también. Perdón. Hello. My name is Lucía Mejía. Hello, Josué. Yes, tell me. Okay. How are you today? I'm fine. And you? I'm very well. Great. What about you, Reina? Very fine. I am very, very hot now. Okay, where do you live? Excuse me, Josue. Tell me. Are you married? Yes, oh. I'm married. Happy wife, a happy life. How about you, Lucia? Lucy, how about you? I am no. I Excellent. Am no. Excuse me, Josue. Excuse me. Yes. I want to answer your question. Yes. Repeat me, please. Where do you live? I live in Sacamil. In Sacamil and in the building 608 and apartment 22. Okay, time is up, ladies and gentlemen. Oh my God, what a stress, huh? Hasta me metieron a Lucy. Lucy no estaba. ¿Quién me metió a Lucy? Sorry, teacher. Oh my God. Sorry, es que dijeron este Lucy. Chico que aquí Lucy es Lucy. Dijeron agarra la garduña aquí. Entonces guys. Yo pensé que era Lucy y no me podía preguntar a Luz porque era yes. yo y dijeron Lucy. Entonces. Sí, sabía que a Reina estaba por ahí, pero como no la mencionó, es de los mismos nervios, teacher, es normal. No, pero se rebuscaron mucho. I really like it. Hubo bastante producción al final. Diga, Ronnie. Ultra instinto es eso, ya pensó que a ella le iban a preguntar. Hubo producción de preguntas, formulación de preguntas, me gustó el saludo, nos extendimos un poquito otra vez en el greeting, nos faltó un poquito más de proactividad, creo que, le falló un poquito el audio, creo yo, a Reina, ¿verdad? Le ha estado fallando el audio. Por mi perrito. Sí, ahí le interfirió, Miss, pero muy buen trabajo. Incluso Josué metió un idiom que enseñamos. Sí. Luz le hizo una pregunta bien directa a Josué. Yo creo que ni se le esperaba esa pregunta. Entonces, guys, eso es lo que pasa.
eso es lo que pasa, en una conversación real te pueden hacer cualquier tipo de pregunta, ¿verdad? Entonces, ustedes ya manejan bastante información, tenemos que estar ahí ready for the reaction. Entonces, estamos bien, good job, solo que más proactividad ahí en las preguntas, chicas, ¿ok? Thanks. And don't get too nervous. Voy a terminar de cenar entonces. Yes. See you soon. See you soon. Ajá. Who's next? Who's next? Let's go with Carla. Why don't we go with Carla? Let's go with Hugo. Okay. The heavyweights right now. The heavyweights. Carla, Hugo, and Ramon. Are you ready, Ramon? Ready to shine? Yes. There you go. Okay, Carla, Hugo. And esa es la actitud, Ramón. That's the attitude. My brother from another mother. Éxito. Success. 3, 2, 1. Speaking time. Let's go. Hello, guys. What time is it? Hi. Hello. It is 9:15. Where do you go on vacation? In my vacation, the park. And how about you? I go to the beach. It's the beautiful beach. Wow, interesting. Yes. How about you, Ramon? In my vacation, is in my house. Oh. Where do you live? I live in San Marcos Lempa, Otolotan. And you? How about you? I live in Lourdes. Okay. How about you, Carla? I live in Nejapa. What do you do, Ramon? A young engineer. How do you do, dijo, verdad? Can you repeat, please? What do you do? Oh. How about you, Hugo? What do you do? I am a sales person in the high store. Are you married, Ramon? Yes, I am married. Happy married. Yeah, very happy. Time! Give it up for these guys. Give it up for these guys. Applauses. I love it. I love it. I really like it. Congratulations. That's English productivity. Carla, great job on your making question skills, your intonation on making the questions. I love it. Keep it Thank up, you, okay? Teacher. You're doing well. Hugo, I like your proactivity, making questions. It's not difficult for you. You study. You have a lot of potential, man. And Ramon, You're doing good. I need you to study. I need you to study the articles. Check the articles, right? A, an, and de. Double check it. Me los repasas ahí los articles que son el A, el an, y el de. Okay? Practice okay. that during okay. the weekend. Other than that, quizás podrías mejorar un poquito más tu participation en el siguiente módulo. Porque así, todos los compañeros que participan, necesito que nivelemos esa participación de parte de todos para que tengamos un aprendizaje completo, ¿verdad? Haciendo un poquito cada quien, pues creo que hacemos un súper aprendizaje. So, congratulations. Congratulations. Okay. Thank you, teacher. And I see you soon. Thank you, Next. Teacher. Next round. Let's go with Susana.
It's Susana's time. All right. Then let's go with Douglas. Douglas, Susana. And we're going to invite Miss Kathleen. It's your moment. Practice what you know. Practice what you like. Practice what is going to take you to the next level. Practice your English. Now, go. Good Hello, evening, guys. Good evening. My name is What's your names? My name is Kathleen. Nice to meet you, Kathleen. Nice to meet you too. My name is Susie. Nice to meet you. I have nice a question you. For you guys. Oh, tell me. Which food do you prefer, pizza or tacos? Excuse me, I prefer tacos. I am prefer pizza. How about you? I am prefer tacos. What do you drink? Prefer soda? I am soda. Okay. I am like soda. What kind do you prefer? What? What kind do you prefer? Coca-Cola or cola champán? I prefer Coca-Cola. What brown? I prefer Coca-Cola. Okay. What do you do, Kathleen? I am engineer. I am supervisor. And you, Susana? I am an engineer too. Okay. Two engineers. Where do you live, Susana? I live in San Juan Opico. How about you, Douglas? I live in Apopa. Sorry. And you, Kathleen? I live in Santa Ana. Okay. Excuse me, what color do you prefer? My favorite color is black. And you? My favorite color is gray. Okay, my what is your favorite color? Stop it. We're not gonna finish tonight. Oh my goodness. Muy poquito tiempo. It was just a little taste. Wow, amazing productivity. Congratulations. El que ustedes hablen tanto, me dan tanto espacio a mí para poderles dar tips, para poderles corregir, para hacerlos mejor, llevarlos a otro nivel, ¿verdad? No siempre tenemos que depender del verbo to be para dar una idea. Sé que ahorita por los nerviosismos, en cada respuesta me decían, I am prefer, it's not correct, right? I prefer Coke, Coca-Cola, yeah, I prefer tacos. So it's okay, no worries. Son little details. Practiquen el simple present. Practiquen preguntas, right? Practiquen preguntas cortas con tú y con das, los tres. Practiquen preguntas cortas con tú y con das. Y practiquen las preguntas de information. Siempre con do y does, pero usando what, usando where, usando which, usando who. Sé que eso es difícil, es complicado. Pues nos llevamos 2 días practicando eso nosotros, pero es la forma correcta de hacer sus preguntas, right? Estudien esas preguntas, hagan questionnaires de lo que hemos visto, de todo lo que hemos visto. Se vio raro, dice. No, estuvo genial. La verdad que estuvo genial. De repente chocaban entre ustedes. De tanto que querían, ¿verdad? Probarse, ¿verdad? Yo sé que están ustedes que rebosan de tanto conocimiento ahí. Y qué bonito
que por medio de la práctica se van conociendo, porque Kathleen dice, oh, two engineers, dice, chocaron ahí, ¿verdad? No sabían eso, ¿verdad? So you are colleagues, Susana and Kathleen have the same profession. Yes. Fallamos en cosas. She's your coworker. Ah, what a, hey, qué coincidence. She is in other area. Area, in a different department, but in the same company, huh? Yes. Ojo con los artículos. I am engineer or I am an engineer. I am an engineer. Pero fuera de eso, congratulations, Douglas. You are a potential bilingual. You, Susana. You, Kathleen. You have a big future ahead. Okay. No cambien, por favor, esa participación. Chicos, si podemos imitar la participación de estos compañeros, hagámoslo, por favor, por nuestro bien. Thank you so much. Good job. Congratulations. No, I'm happy with you. I don't say that. I say fellas. Good job, fellas. Fellas. Okay. Let's go with the next round. Next round, we're going to have Lucia. Ahora sí, Lucia, okay? Lucia, we're going to go with Victor. Ready to shine, Victor. This is the moment. And we're going to invite Carlos Eduardo. ¿Estás por ahí, Carlos? Yes? Bueno, no tenemos a Carlos entonces. Let me see. Ok, entonces vamos a preguntarle a Iván. Iván Armando. Yes. Are you ready, Iván? Let's go. All right, Iván, vamos. Lucía, Víctor and Iván. 90 seconds speaking. Let's go. Hello, Victor. Hello, Lucy. Good evening, guys. What do you do, guys? What do you do? I am a manager. How about you, Lucia? I am cosmetology. And you? Where do you live, guys? I live in Soyapango. How about you? How do you Iván? Today? Hello, Iván. Hi, Victor. How do you do How today? How are you? I'm fine. And you? Very good. Who do you like with guys? How do you like? I do live with my mother. How about you, Lucia? How do you live my mother? No. I know, understand. Okay. When do you start work, guys? Metro Centro. Where do you work? I work in Metro Centro. Okay, thank you for information. How about you, Ivan? How do you spell last name, Ivan? But. How about you, Lucia? How do you spell last name? Last name?
Yes. My last name is M-E-J-I-A. All right, time is up, time is up. Wow. Okay, we have many challenges. We have many challenges. Great job. Quizás la conexión, creo que ustedes, mis, creo que su conexión está, permítanme, quiero ver. Sí, el audio, ajá, hay como interferencia en su audio. La vamos a tener así desactivada, Lucía. Pero, bueno, rescato bastante el esfuerzo que hicieron. Me gustó mucho, Víctor, tu performance es outstanding. Me gusta tu proactivity que tienes. Hacía varias preguntas y quizás tus compañeros no te las captaban. Tú respondías, right? Y todavía les devolvías la pregunta usando how about you. Guys, esa pregunta, si me la pueden poner con rojito, how about you? Esta pregunta es mágica. Aplica para todo tipo de conversación, desde el saludo. How are you? I'm fine. How about you? Uh-huh. What is your plan for the weekend? Ah, my plan is this and this and that. How about you? O sea, para todo tipo de conversación. Entonces, es bueno que lo usemos. Muy buena producción de preguntas. Víctor, Lucy. Hay que practicar, tenemos bastante conocimiento, hay que todavía animarnos más con la práctica, la participación tiene que estar siempre activa. Iván, quiero que te sientas parte del equipo, desde luego que tienes potencial porque estás acá y has recibido las clases. Sé que tienes tu conocimiento. Necesitas tú involucrarte un poquito más con tu familia de compañeros. Aquí entre los compañeros nos ayudamos. Es una mezcla, como ustedes pueden ver. Es una mezcla de compañeros que ya tienen experiencia. Es una mezcla de compañeros que quizás es primera vez que están tomando un curso con la seriedad de esto. Esto es diferente, guys. Este es otro nivel, ¿verdad? Este no es como en una academia de inglés que no van a pasar del verbo to be. Aquí sí los vamos a sacar de su zona de confort. Van a aprender mucha información y esto no es para desanimarlos. Al contrario, es para que ustedes se sientan retados, que cada día es un mundo de retos y de conocimiento. Entonces, igual, Iván, a los compañeros que les cuesta un poquito, que me lo han dicho, siéntanse bendecidos por tener a Hugo, a Carla, a Kathleen, a Oscar, a Douglas, a Ronnie, a Susie, que tienen conocimiento y entre todos estamos ahí participando, repitiendo, haciendo drills, haciendo esto, lo otro. Entonces, involucrémonos para que nos empapemos más, ¿sí? Para que levantemos el nivel de todas nuestras skills, ¿ok? Congratulations, guys. Thank you. All right, let's go with the next round. The next round's gonna be composed by Iris Leonarduzzi. Let's go with Iris Leonarduzzi. Si nos escucha. Roberto Antonio, ¿estás por ahí, Robert? Y Noel. Hello, Noel, are you there? Roberto? Negative. Yes, teacher. Va, entonces solo tenemos a Noel. Vámonos con Oscar. Are you there, Oscar? Ready to shine? Okay, that's good. Ready to rock and roll? Okay, go ahead. Okay, hold on. I need one more because these people are not answering. Janet Guzman, are you there, Janet? Yes, teacher. Fantastic. I needed a lady. Okay, Janet, Noel, and Oscar. Speaking time. Let's go. Hey, what's up, guys? Good night. Hi, good night, Oscar. Okay. I have a question for boss. Tell me. What do you prefer go on vacations? What do you prefer go on
on vacations or visit? I visit my family. How about you, Robert? Only. Robert? How about you, Oscar? I like in staying home, watching anime or movies, and pass time with my family. Where do you work, Oscar? I work in Jalisco City Town Hall. City Hall. Jalisco City Hall. How about you? I work in communicator department. Okay, Noel, how about you? Good evening, Noel. How about you? Where do you work? I work in Ferrodepo. Okay, that's cool. What are you do? I am a messenger. Messenger in motorcycle. In bike. Yes. That's cool. How about you? I am a journalist. Journalist? Yes. Oh, that's interesting. Yes. Do you have a pet, guys? No. Really? And you know? How about you? I don't have a pet, but my mother-in-law have a cat. Where do you live? I live in Jalisco, in the Sultan department. How about you, Janet and Noel? I live in Rosario de Mora. I live in Santa Tecla. Santa Tecla. Noel, where is Rosario de Mora? What department? Time is up. Time is up. A lot to tell you. Fíjense, cuando estamos bajo presión, cometemos errores simples. Tan simples como un saludo. ¿Cómo se saluda en la noche? Good evening. Y good night, ¿qué es? Buenas noches. Es un como goodbye. Una despedida. Ojo ahí. Necesitamos practicar lo que son los infinitives. Guys, practiquen lo que son los infinitives. Cuando tú dices, por ejemplo, me gusta ir a, vas a decir, I like to go. I like to visit. Me gusta visitar. I like to visit. Me gusta quedarme en la casa. I like to stay home. Me gusta quedarme en la casa. Where? You're confusing. Sometimes you're confusing where with what. Be careful with that when you speak. También lo de las terceras personas, right? Cuando tenemos que conjugar el verbo en tercera persona. Sabemos las reglas, pero es cuestión de práctica. Siempre hay que estarlos revisando. Muy buen trabajo, Janet, making questions. Y el departamento de comunicaciones, ¿cómo se dice el departamento de comunicaciones? Cairo Department, no sé. Communications Department. Very well. Y Noel, tenés aquí. As like me. Varios, ¿cómo se dice? Aliados. Aquí tienes varios aliados con los que puedes mejorar
Guys, en el siguiente nivel es bueno que ustedes inicien lazos de amistad, de comunicación entre ustedes, se saluden, right, se pasen preguntas, practice your English a manera de chat, a manera de audios. Esto for practicing purposes. A veces es necesario tener la conexión con alguien, con un compañero, con un amigo, con un familiar que sepa un poquito más que yo, ¿ok? Si nosotros no lo tenemos, ¿ok? Tomemos ventaja de esto que tenemos, ¿right? Tenemos muchos compañeros que están dispuestos a practicar. So, great job, guys. Congratulations. ¿Qué más me debe acá? For your advice. Absolutely, my brother. Okay. Vamos a ver, tenemos a, bueno, Iris, no regresó Iris, ¿verdad? Ok, creo que ya estamos. Lucía, Luz, José, Reina. Sí, es Lucy. Lucy, su audio está un poquito dañado. Bueno, chicos, sería entonces estas las evaluaciones. Quedaron los que pues tienen un poquito de dificultades técnicas. Bueno, Heriberto dice que se quedó. Hugo, do you read? Heriberto, ¿estás listo, Eri? Do you have audio? José Cruz? I'm here. You're here? Oh, wonderful. Wonderful. Y entonces, Roberto, hello, Roberto. Tal vez podemos hacer el último round. Sí, miss. Sí, miss. Lamento decirle que tiene que estar desactivado su micrófono. I'm sorry. Bueno, Roberto. No está Roberto, entonces. Vamos a ver. Y Iris. Leonard Ducey, are you there, Iris? No, she's not. Bueno. Bueno, sí, tenía que ser. Bueno, José, no sé si vas a pedirle ayuda a dos compañeros que te... No, quizás solo un compañero para escucharte más a ti. Or in the yo next propongo month. A Oscar. In the next month, no. Tonight is the night. Okay. Who's the victim? Who's your victim, Heriberto? Right now. No me vayas a ir a tus compañeros de trabajo, que con ellos practicas allá. Okay. Different. Carla Lizeth. Excellent. Excellent. Y Oscar, ahí dijo Oscar también. Oscar también. Ah. Con Susana. Él quiere participar. Sure, Oscar. What? I don't say anything. You didn't Ana, say yo dije que Oscar le ayudara. Y Hugo. Ah, es que Carla sugirió. No, pero es que Carla, ¿sabes qué? Co-worker. They are co-workers. Ajá, entonces tienen que hacerlo con alguien. Pero ni se hablan en la oficina, teacher. ¿Really? Sí, no. Dicen que allá en Jiquilisco solo inglés hablan estos bichos en Jiquilisco y toda la gente. ¿Y qué es eso, vea? Ahí estaba preguntando a Heriberto y a Ramón sobre un regalo. Para bueno. El teacher, le voy a regalar la computadora. Ay, really? Hey, next month is my birthday. Next month is my birthday. I told you. Teacher, it's my teacher. Birthday too. Dime, Heriberto. Como usted quiere dejar la práctica. I am competing now. Okay. You want to practice with me? I am the victim now. Yes, you're the victim now. I'm sorry for putting you on the spot. A ver, ¿con quién quieres practicar? Porque tu compañero no. Carlita, no sé si está lista. ¿O quieres elegir a alguien más? No. No what? No. Choose Carla and Susan, please. Carla, you want to practice with Carla? Okay. Carla, please, can you help me with Jose? Try to have a conversation for... Pero me va a poner doble punto, ¿verdad? Le vamos a subir ahí un punto, mis, sí, definitivamente, se lo merece. Speaking time between Carla and Heriberto. Now, let's go. Hello, Heriberto.
Hello, Carla. How are you? I am fine. Thanks. Oh. And you? Great. Well, tell me about yourself. For example, where do you live? I am live in Nejapa. How about you? Where do you live? I live in San Vicente. It's great. It's beautiful. Do you live? But San Vicente is very cool. Oh yes, it's pretty cool. Is the department of the cumbia. Oh. Really? Yeah. Tell me, where do you work? I am work in construction services. And you? I am work in the government, Jalisco. Okay. do you like a coffee? Ah, I like a coffee. And you? I like it. I drink in the morning, in the afternoon. Oh, it's amazing. Yes. Time is up. Thank you. Thank you, Carla. Thank you for helping Heriberto. Heriberto, okay, that's a nice job. Congratulations. You sound very natural. Natural voice, natural tone of voice. Solo queremos que así participes con nosotros todos los días. ¿Ok? Yo les dije. Sí, que no solo. I have a problem. With the connection. Yeah. Ok. Sí, sir. Esa es otra cosa que podemos mencionar. Dime, Oscar. Yo ya no voy a seguir con el grupo. Esta va a ser mi última clase porque vienen las fiestas patronales de mi municipio. Y como les decía anteriormente, son 10 días prácticamente de velo que no me voy a poder conectar. Me toca estar transmitiendo los shows de... que los shows artísticos que hacen como de 7 a 9 de la noche, después ir a algunos party, entonces me toma mucho tiempo, ¿no? Porque me hubiese gustado seguir con el curso y con los compañeros, pues son unos grandes compañeros, me ha gustado compartir con cada uno de ustedes, ha sido una buena experiencia, es mi primera vez haciendo un curso de inglés en línea, aunque anteriormente ya había hecho otros cursos de como Photoshop en Visual Design y con la Academia Europea, pero pues ha sido un gusto desde ya con todos, incluso con usted, teacher. Muchas gracias por todos los consejos que me ha dado. De verdad me ha ayudado mucho el como le digo, este curso, porque a pesar de que tenía el conocimiento previo, han habido muchas dudas que he despejado. Me ha quedado más claro cuándo utilizar on, in, and at y todo ese tipo de cosas que antes me costaba. Así que ha sido de mucho provecho para mí, de verdad. Muchas gracias. Bueno, un gusto, Oscar. Uh-huh. Un gusto. Te deseamos los mejores éxitos a ti, ¿verdad? Y pues que retomes tu curso de inglés con a nosotros quizás en el futuro, porque las puertas siempre están abiertas para ustedes. Gracias por el apoyo, Oscar. Gracias, Oscar. Vamos a ayudar, Oscar. Te extrañaremos. Te echaremos de menos, definitivamente. Muy profesional. No kidding me, bro. I want to cry. Lo que pasa es que aquí también se hace bastante partnership, bastante compañerismo, sí, sí. ¿Verdad?
es bien bonito iniciar un curso así y que ustedes vayan avanzando, avanzando, y que de repente, ustedes saben que el tiempo pasa rápido, a pesar de que nos esforzamos y nos cansamos mucho, ¿verdad? Pero el tiempo pasa rápido y de repente ustedes van a estar en un básico 6, en un intermedio 1, y van a decir, ay, ¿te acordás? Hey, do you remember basic 1 with teacher Caleb? Hey, yes. Y entonces ya van a estar hablando inglés, ya van a estar en otro nivel, pues. Entonces es bonito ver cómo progresan, cómo van creciendo, cómo de decir 2 a 3 palabras juntas, después dicen un párrafo, ¿verdad? Entonces eso es bien gratificante. Sense. A ver, ¿qué conclusiones sacan de este módulo? ¿Ah? ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo se han sentido en su primera experiencia? Quizás para muchos, como decía ahí el compañero, ¿Qué desean cambiar para el otro módulo? ¿Qué podemos esperar de ustedes? ¿Cuál es el reto que se ponen? A ver, algún voluntario. Yo quiero dar una humilde opinión. Por favor. Que, bueno, es importante que todos participemos porque es la única manera que... O sea, sí puede. Pongan la cámara. It's possible. Pero, o sea, el participar es la única manera que el teacher nos va a poder corregir la pronunciación. Eso, siempre hay que tomarlo en cuenta. Ustedes ven de que yo soy muy platicona y yo todo, porque yo en like serio, igual a Oscar, solo que Oscar me gana. pero es porque yo necesito mejorar mi speaking. Entonces, no lo voy a hacer si solo me quedo callada. Entonces, un consejo para todos, que sean como más proactivos a la clase. Aprovechen el tiempo que tenemos. O sea, tenemos 120 minutos en cada día. Sé que a veces es bien difícil llegar a la casa súper cansados y conectarme. Yo le estaba diciendo al teacher la vez que nos reunimos de que, o sea, al principio me costó adaptarme, sentí bastante tedioso, pero, o sea, estoy sorprendida, ya son 40 horas con ustedes y en serio, la experiencia ha sido súper grata. O sea, tengo unos excelentes compañeros, el teacher que siempre nos corrige, me corrige, y así que espero de que el próximo módulo verlos a todos y más hablantines. Sí, sí. That's correct. Únicamente eso, teacher. Súper genial. Gracias, Susi. ¿Alguien más? Bueno, teacher, buenas noches. La verdad es que primeramente darle gracias por tratar de sacarnos de nuestra zona de confort. Más que todos los que comenzamos, como en mi caso, se nos dificulta un poco, pero ahí vamos. De a poco vamos saliendo un poco y usted como que nos presiona a salirnos de estar ahí solo callado. Y aunque, como dice Susana, o sea, la única forma es hablar como uno pueda, que usted aventarse. Correcto. Y pues tal vez mi reto es como adquirir más vocabulario, porque eso es lo que le impide a uno. A veces uno se queda callado porque no entiende, pero porque no tiene mucho vocabulario, no tiene de dónde agarrar. Entonces ahí es donde uno solo se queda en blanco prácticamente. Pero gracias, la verdad es que a mí me ha servido de empezar de cero. Siento que me llevo bastante conocimiento solamente. Qué bien, qué bien, que me alegra. Hugo is kidding. Okay, he's a kidding boy. Yeah, he's a joker. Okay. ¿Qué podemos esperar de ustedes en el siguiente módulo? ¿Qué podemos esperar de ustedes? Teacher. Dígalo. I only know that I am going to celebrate with son Eladite tomorrow. I told him that the champion was new. Was today. New because what? Tomorrow, today. Eso lo habías preparado para este momento, ¿verdad? Oh, so, yeah. What is the place? Yes. No, guys. Vaya, te van a hacer barra. Después de la clase nos vamos. Yes, go. Una salada. No, a mí me gustaría hacer una celebración con ustedes el día que ustedes salgan del básico 6.
A las fiestas de Jiquilisco. A las fiestas de Jiquilisco, wow. Vámonos a las fiestas. Vamos a salir en la transmisión. Empiezan el 20 de agosto, así que están invitados si quieren caerle. Mira, pero los demás, Ronnie y los demás. ¿Demás quién? Ellos siguen. Sí, Ronnie, Ramón, Heriberto, sí, van a seguir. Es que solo la cuestión es solo conmigo, por ser del Departamento de Comunicaciones. Ok. Ah, que es más pesado. Tengo que editar la revista, editar muchas publicidades. Los bailes, anda, es el excusa. lo peor es que soy cristiano. Imagínense andar en los bailes, me toca por el trabajo más que todo. No, qué porque no me gusta andar ahí, ¿eh? Es un sacrificio que está dispuesta a hacer. I don't believe. I don't believe. Que es una bonita profesión. No, yeah. Pero sí, están invitados ahí a partir del 20. Muy lejos vive. Desde las 8. Eso sí que está largo. Está largo. And you will free the mínimo son 3 horas de viaje. Mínimo. ¿De dónde es eso? Transporte gratis. San Juan o Pico. La alcaldía de transporte, dicen. Sí, porque desde San Salvador hasta acá por lo menos es una hora y media en transporte propio. No, pero yendo bien, casi que como rápido y furioso. Son 3 horas, son 3 horas. No, pero es que... En Galería y desde Santa Ana son 3 horas. Ah, más todavía. Más, quizás como 4 horas. Sí, pero son de las... Porque Alegría queda como más arriba, ¿verdad? Sí, Alegría sí. Pero las fiestas de Jiquilisco son de las mejores, junto con las de San Miguel. O sea, que son tipo carnaval. Sí. No hay publicidad implícita aquí. No hay publicidad implícita. Nos van a censurar. Son de las mejores del país, al ser el segundo municipio más grande del territorio salvadoreño. Really? Si contamos la bahía, somos el primero. Si aquí está la bahía de Jiquilisco. Yeah, I like that. Definitivamente. Sí. Tenemos que visitarlo un día. Chicos, this is the way we close Basic Module 1. It's been such a nice adventure. We will see you in the next module. Yes. Teacher. Ya hablaron con la mayoría, ¿verdad? De lo que nosotros esperamos del siguiente módulo. Pero ahora la pregunta es para usted. O sea, empezando, digamos, desde cero, como muchos, ¿cómo ve el avance que hemos tenido? O sea, ¿vamos por buen camino? O sea, ¿se ha excedido? ¿No hemos excedido? ¿Hemos estado en el rango? ¿O hemos estado abajo? Pare de sufrir. Yo creo que eso es importante saberlo. ¿Puedes decir hello? Claro que sí, no, como maestro. Pero sinceramente la respuesta, no solo por... honestly. Labia. No. Claro, yo me siento como que hay como que un 30% que yo hubiese querido haber hecho más por este 30% de compañeros, pero para que yo les pueda ayudar, también ustedes tienen que ayudarme. Entonces, por ahí quizás me siento un poquito down, porque quisiera que el resultado sea complejo, sea el 100%, ¿verdad? Pero ese es un sueño bien, bien difícil de cumplir para un maestro. Sin embargo, yo, la entrega que yo he tenido en estas 40 horas ha sido al máximo. Yo mis clases con ustedes, yo las he preparado al máximo. Las actividades que yo les he dado han sido cortas porque yo sé que ustedes están súper ocupados. Entonces, todo ha sido preparado a punta de dedo, ¿verdad? Entonces, satisfecho con el resultado que hemos tenido con los participantes que han estado, ¿verdad?, en las clases constantemente, con su participación activa y su cámara activa. Ustedes saben de quiénes estamos hablando. No quiero, pues, de esta manera hacerlos sentir mal a los demás. Simplemente quiero retarlos a sacarle no el 50%, que, okay, guys, yo les decía, si están haciendo el sacrificio de estar aquí,
sáquenle todo el provecho posible, porque se están desvelando, están conectados y están haciendo otras cosas o no están dándole la atención necesaria a lo que estamos haciendo, pues no le van a sacar el provecho debido, ¿verdad? Van a quedarse a la mitad. Entonces, si estamos acá, demos eso, demos el máximo, como muchos de ustedes lo han hecho. Claro que muchos de ustedes han excedido. You exceeded my expectations. The class en sí ha excedido mis expectativas porque, guys, hemos tenido clases que han sido casi full English. Hemos tenido clases que hemos estado solo hablando en inglés. Entonces, eso para una clase de básico 1 es un súper adelanto. Ustedes van adelantados en su understanding speaking, en su understanding skills, entienden mucho. Y también en su speaking van ustedes afiladitos. Entonces, ya en el módulo 2 ya no van a tener miedo ustedes de interactuar, de participar, de tomar la palabra. Y eso es lo que yo quiero, que tengamos proactividad. Que todos tengamos la misma dinámica, que todos tengamos el mismo, la misma entrega, que de que nos conectamos, ¿verdad? Entregados, ¿verdad? A lo que estamos, porque así vamos a sacar el mayor provecho. Créanmelo, créanmelo, que ustedes están por el buen camino y estoy muy feliz con ustedes. Ojalá que sí podamos seguir juntos. Si no se puede, no se preocupen. Ustedes estarán con otro maestro igual de capacitado que su servidor. Y pues igual yo estaría con otros participantes soñadores así como ustedes. Yo le he pasado de maravilla con ustedes. Me he divertido mucho. Así que no nos despidamos, guys. No nos despidamos. Puede ser que sigamos juntos, que es lo más probable. Si no, pues continue. And I wish you the best of the best in your future. It's been such a pleasure. Have a good night. Happy graduation. And see you on Basic Module 2. Congratulations. Good teacher. Ahí le dejan un mensaje en el chat, teacher. Thank you, sir. Thank you, I appreciate it. Congratulations, guys. Thank you, teacher. Hey, guys. Thank you, Ramón. Si algún día me ayuda en algún consejo de diseño gráfico, ahí estoy disponible. Okay, gracias, Oscar. No soy el mejor, Oscar. Pero trato de hacerlo. Gracias. Good night, everyone. Hey, bye-bye. Good night. Bye-bye. 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 Bye-bye.